Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles 10 de abril. Comenzamos con los servicios informativos de esta casa, como siempre avanzando en nuestros titulares de cabecera, algunas de las noticias que destacamos de la jornada de hoy. Dentro titulares. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, giró ayer una visita a Tarifa dentro de la agenda prevista en su visita al campo de Gibraltar. Confirmó la devolución de la Isla de las Palomas al consistorio en un plazo no superior a 3 años. Hoy se presentaba en el Ayuntamiento la edición número 16 del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Esta edición redobla esfuerzos en número de pantallas y ciudades colaboradoras en la otra orilla del estrecho. El historiador Francisco Terán presenta el viernes su tercer libro, Personajes tarifeños, la historia que la gente cuenta en voz baja, editado por Imagenta. La vida de 75 personajes destacados de Tarifa conforma la nueva obra de Tenán Reyes que se presentará en la Casa de la Cultura. Comenzamos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitaba ayer la localidad dentro de la agenda prevista para su visita al campo de Gibraltar. Fue en la tarde de ayer cuando el ministro se reunía con las autoridades comarcales, locales y representantes de los colectivos que prestan la primera atención a los migrantes que llegan a nuestras costas. El número uno al Congreso por Cádiz en las próximas elecciones generales anunciaba la devolución de la isla en un periodo no superior a los 3 años. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mantuvo en la tarde de ayer un encuentro con las autoridades comarcales, locales y con representantes de los colectivos que brindan la primera atención a los migrantes clandestinos recién llegados en su visita girada a Tarifa. El alcalde, en su intervención primera, destacaba el papel de unas asociaciones que fueron clave en la atención a las personas que en avalancha llegaron a nuestras costas el pasado verano. Nosotros en Tarifa tenemos un alto bagaje solidario, que es importante que nosotros siempre, desde este verano pasado, fue bastante mediático, pero hace poco también se reconoció esos 30 años de la primera foto del migrante que llegó aquí a Tarifa, Sosena, ya que aquí hay un amplio bagaje en ese aspecto. Y sí que es verdad que lo que es el ámbito de la acogida, pretendíamos que desde la institución, de la administración, también desde los diferentes colectivos sociales, se normalizara, ¿no? Tales son los casos de Cruz en Roja o Tarifeños Solidarios. El ministro de Interior destacó el papel humano de estas personas y subrayó el trabajo de atención realizado tanto por ellos como por las autoridades locales durante todo el año, pero sobre todo en épocas y momentos puntuales donde entra en escena el fundamental papel solidario de las ONG. Hemos mantenido una reunión, un encuentro entre las instituciones y distintos colectivos sociales, la sociedad civil, que fue muy importante también, y quiero agradecer al Ayuntamiento de Tarifa, especialmente ya que estamos en Tarifa, a la Diputación también de Cádiz, que también se involucró el año pasado y que se involucra siempre que es preciso en una cuestión humanitaria como es la migración y la ayuda a responder a ese reto, a ese fenómeno, y yo creo que el año pasado lo hicieron de una forma excepcional, más cuando, y permitirme esta crítica, el anterior gobierno tuvo una falta de previsión absoluta, y cuando nosotros nos hicimos cargo pues de la administración en general, del Estado, del gobierno de la nación, pues tuvimos que afrontar y tomar medidas precisas ante el fenómeno de la migración, que no era algo excepcional, que ya se estaba viendo la progresión en años anteriores y no se había tomado ninguna medida, no se hacía política migratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que este gobierno tiene mucho que agradecer a las entidades locales, a las entidades provinciales, a las ONGs, a Cruz Roja, que hacía de coordinadora, pero al resto de las ONGs también que cooperaban en poder responder a ese reto
que supuso y que fue extraordinario el año pasado. Y hemos estado aquí pues para comentar, hablar y seguir que esta coordinación, que este trabajo en conjunto sea permanente y sea algo estructural. Yo creo que ya generamos en aquel momento una confianza recíproca y lo que estamos es simplemente tratando de mejorar, que siempre es posible. En primer lugar, digo que este gobierno desde el minuto cero, desde el minuto uno del año pasado, cuando nos hicimos con la rienda de la Administración del Estado, como he dicho anteriormente, ya estamos haciendo una política migratoria. Hemos retomado la política migratoria que hicieron otros gobiernos socialistas en el 2006 con la denominada crisis de los cayucos, si os acordáis, y hemos retomado la colaboración con los países de origen, con los países de tránsito, sobre todo luchando contra las mafias que trafican con los seres humanos, intentando en Europa generar una política migratoria común que exige el ordenamiento comunitario e inculcando que lo que hay que hacer fundamentalmente es prevención. Se hablaba, cuando digo prevención, ¿qué es? Volvamos a la cooperación con los países de origen, al desarrollo, cooperar en su desarrollo es absolutamente fundamental. Los migrantes salen no porque se les atraiga, no hay ninguna atracción hacia nosotros, es simplemente una huida de las circunstancias y condiciones que son su vida en sus países de origen. Lo que tenemos que hacer es esa cooperación que en los últimos 7 años se redujo de una forma importante. Vuelvo a decir, yo he estado en esos países y os digo una cosa. Ellos también quieren que su juventud se quede en sus países y quieren porque ellos quieren construir sus países y para construir un país como nosotros queremos construir el nuestro y seguir construyendo es con la gente joven. Otro de los asuntos de interés para la localidad era la realidad de la inmigración y la tan denostada y anunciada devolución de la isla de Tarifa a la localidad con fines medioambientales y turísticos, ya que el enclave, que es considerado la joya de la corona del Parque Natural del Estrecho, lleva décadas con acceso restringido a los visitantes. Grande Marlaska afirmó con rotundidad que en el plazo de 3 años el CIE desaparecerá de la isla y el enclave natural pasará a ser competencia del propio consistorio. Grande Marlaska condicionó esta anhelada devolución a la construcción y concreción del anunciado CIE de Botafuegos. Ello implicará, además de la devolución de la isla a la localidad, la remodelación y adecuación a las condiciones que exige la normativa internacional y que ha reclamado el defensor del pueblo de los 8 CIEs repartidos por todo el territorio nacional. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogía este mediodía la presentación de la edición número 16 del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. En la presentación han estado presentes el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, el cónsul general de Marruecos, Abdelafat Lebar, el diputado provincial de Cultura, Salvador Puerto, y la directora del festival, Mane Cisneros. Todos coincidían en la importancia de un festival que este año amplía pantallas en la otra orilla del estrecho, sede también del FECAT. A mediodía de hoy se presentaba formalmente la edición número 16 del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, una iniciativa cultural única en el mundo que a través de la cinematografía llegada desde el otro continente sirve de nexo de unión de las dos orillas del estrecho, ofreciendo a la población de Tarifa y sus visitantes un evento de calidad extraordinaria. Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa, se mostraba muy satisfecho con el mantenimiento en la localidad de una muestra cinematográfica que nunca debiera haber abandonado Tarifa y que brinda un valor añadido a la oferta cultural local. Hoy presentamos la edición 16 del Festival de Cine Africano. Como sabéis, desde que iniciamos nuestro mandato, pues quisimos recuperar este festival que nunca se debió ir de Tarifa. En ese momento sí que encontramos siempre la complicidad y por eso agradezco hoy aquí la presencia de tanto de Diputación para,
para poder llevar adelante este festival, que es un festival que, como sabéis, es único, el único festival que se desarrolla en películas o cine africano traducido al español, y además es único porque se desarrolla simultáneamente en dos continentes diferentes, en el continente europeo y en el continente africano. En ese sentido, por eso agradezco también la presencia de aquí del cónsul general de Marruecos en Algeciras, porque nos abrió las puertas también de esa posibilidad de compartir este festival de forma simultánea en Tánger, y eso, digamos, le da un valor añadido a este festival si ya lo tenía en su momento. Es decir, nosotros este festival siempre lo hemos visto porque adecuado porque cumplía dos objetivos fundamentales, ¿no? Un objetivo era el de unir dos ciudades vecinas, dos ciudades hermanas, dos continentes vecinos y hermanos. Nosotros estamos en el Tarifa está en el corazón del estrecho y nuestro gemelo mayor, porque es verdad que son un millón, más de que cerca de 2 millones de habitantes, pero es Tánger, los vemos todos los días por la mañana cuando no hace levante, porque el levante también hace que se enturbie un poco la costa, pero nos vemos a 14 kilómetros y entendíamos que este festival debía de ser un festival que uniera, como digo, estos dos continentes, y sobre todo se diera a conocer pues la realidad desde del continente africano, desde desde los cineastas y desde las personas que hacen el cine en el propio país, porque así lo reflejan de una forma más cotidiana y no estereotipada, como puede pasar en otras prismas que pueden ser ajenos al propio continente, ¿no? Ese aspecto creíamos que era fundamental, y hoy día, y a día de hoy ya digo, cada vez más fundamental con lo que está pasando también, o nos ha pasado este verano incluso con las personas que llegan a nuestras costas, pues esa afluencia de personas que llegan a nuestras costas pueden provocar rechazo si no se conoce esa realidad que viven en sus propios países a través del cine, pues nos permite ver que son personas que viven y sienten igual que nosotros y disfrutan de su realidad igual que nosotros, y la realidad en muchos casos pues le hace en algunos pues intentar buscar una vida mejor, o lo hacen a través de como consecuencia de situaciones complejas que tienen sus países, pues por persecución y demás, y tienen que salir de su país. Por lo tanto, creemos que el cine africano cumple ese objetivo fundamental. Y el segundo objetivo fundamental también es que queríamos desestacionalizar el turismo, y a través de este evento de calidad internacional de reconocido prestigio, entendíamos que cumplíamos también sobradamente este objetivo gracias al Festival de Cine Africano. Por lo tanto, se están viendo los ya resultados positivos en ese aspecto, lo comentábamos en otro momento, el barómetro de una auditoría que se llama Exceltur, que es de tema, hace barómetros de empleo y eficiencia en el empleo turístico. En el primer cuatrimestre de 2018, en su informe del primer cuatrimestre de 2018 de ese barómetro, decía que primero estaba en el mejor arranque de temporada, lo tuvo primero Gandía y después Tarifa. Por lo tanto, se está viendo que ese movimiento de eventos fuera de temporada nos está haciendo que tengamos ese muy buen arranque de temporada, y creo que el Festival Cine Africano nos permite pues hacerlo también desde la perspectiva de un evento de calidad y potente, ¿no? Por su parte, el cónsul general de Marruecos en Algeciras, Abdel Fattah Lebar, señalaba en su intervención al EFECAT como herramienta indispensable que promueve la unión real de las dos orillas del estrecho, y que además ofrece nuevas vías de oportunidad para actores, directores y compañías cinematográficas del país vecino. Es para mí un gran honor estar aquí en esta 16ª edición del Festival de Cine Africano, que se desarrolla simultáneamente entre las hermosas ciudades de Tarifa y Tánger. Sin duda alguna, el Festival de Cine Africano ha ayudado
y sigue ayudando a unir y fortalecer los lazos entre los continentes, así como dar a conocer y a intercambiar nuestras costumbres, culturas y tradiciones a través de la cinematografía. Sin olvidarnos, por supuesto, de las oportunidades y posibilidades que brinda a los amantes del séptimo arte mediante los concursos y encuentros profesionales intercontinentales y ahora transatlánticos. Ya que este año se ha dado el salto a las Américas para proyectar películas afroamericanas y, como es de sobra conocido, la comunidad afroamericana ha tratado muchas décadas en tener una justa representación en el cine, ya que inicialmente los actores han estado siempre relegados a papeles secundarios por razones obvias. Así aprovecho esta ocasión para expresar mi reconocimiento personal y mi felicitación a todos los organizadores que han velado por el desarrollo de este festival, por todos sus esfuerzos y contribuciones en el ámbito cultural, deseándoles un gran éxito ahora y en el futuro, y que sigan con mucha energía y empeños en este importante proyecto ambicioso, que vayáis y que la misma sirva para aumentar más, si cabe, la cooperación y el entendimiento de paz, de fraternidad y de la buena convivencia que unos de los dos países. Desde la Diputación de Cádiz, representada por Salvador Puerto, responsable del área de cultura, se mostraba la satisfacción de haber devuelto a Tarifa un festival que no es referente solo en la localidad, sino también en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz. Puerto afirmaba que desde la Diputación Provincial se seguirá apoyando a un evento que, además de promover la cultura cinematográfica del continente vecino, aúna los lazos de colaboración entre las dos orillas. Esta presentación, que un año más, nos hace muchísima ilusión. Yo creo que a todos los que estamos aquí y a todas las instituciones, además, que estamos representando y que tenemos el orgullo de representar. Seguimos cumpliendo la misión. Seguimos cumpliendo la misión. Hace casi cuatro años y hace prácticamente tres años, cuando estábamos presentando la edición del festival, en el que por fin el Festival de Cine Africano volvía a casa y volvía a Tarifa. Lo hablaba con el alcalde, lo hablábamos también con Mane y sobre todo desde el Ayuntamiento de Tarifa, con el gobierno de Paco y desde la Diputación, nos mirábamos y decíamos: misión cumplida. Hemos conseguido quizá una de las noticias de temática cultural más importantes de los últimos cuatro años, sin duda para Tarifa, para el campo de Gibraltar y para la provincia de Cádiz, que era recuperar la organización del Festival de Cine Africano aquí, en Tarifa, en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz, en su casa. Por eso decíamos en ese momento: misión cumplida, pero no para pararnos ahí, sino para seguir colaborando, seguir aportando nuestro grano de arena y nuestra ayuda para que el festival se siguiese celebrando en casa y siguiese teniendo lugar en Tarifa. Y además, en estos últimos años, con la magnífica noticia y el tremendo impulso que ha supuesto también la colaboración, y eso hay que agradecérselo especialmente al gobierno de Marruecos y al consulado, a la representación de Marruecos en el campo de Gibraltar y en Algeciras, aquí con el cónsul presente, por la incorporación de Tánger y la incorporación de su gobierno a la hora de apoyar, de incentivar y de ser también sede del festival. Ya no solo es un festival en la ciudad más meridional de Europa que abre sus puertas a la cultura y al cine africano, sino que además supone también, como ya hablaba hace unos años, que ese puente cultural que se abre tenga dos cimientos, uno en cada lado del estrecho, teniéndolo muy fuerte aquí en Tarifa, pero también teniéndolo perfectamente consolidado en Tánger, como decimos, gracias al apoyo del gobierno marroquí. Es fundamental seguir tendiendo esos lazos, seguir tendiendo esa colaboración, que una de las ciudades más septentrionales de África, como es Tánger, sea un puente y sea una ventana abierta hacia Europa, y que Tarifa, la ciudad más meridional de Europa, reciba también con los brazos abiertos todo eso que nos llega desde un continente vecino, desde un continente hermano, y además con una ventana perfecta como es la del cine,
que yo creo que es ahora mismo de las poquitas posibilidades que seguimos teniendo a pesar de todo el desarrollo tecnológico, a pesar de todo lo que supone Internet, de todo lo que suponen los smartphones, sigue siendo la mejor forma de poder viajar sin tener que moverte de casa. La directora del festival, Mane Cisneros, cerraba el turno de palabra y en su intervención, además de mostrar la satisfacción evidente por la puesta en marcha del festival en su edición número 16, relataba las novedades que este año nos ofrece el FECAT, destacando principalmente el impulso que se quiere dar a la edición de Tánger del mismo, ampliando el número de pantallas y las ciudades vecinas que participarán en esta edición. Mane Cisneros revelaba el nombre de la actriz que en esta edición de 2019 hará las veces de maestra de ceremonias en la inauguración oficial y que este año recae sobre una de las grandes de nuestro cine como es Rosy de Palma. Trabajamos mirando hacia nuestro alrededor, observando a la ciudad que nos acoge, al lugar que nos acoge, al continente que nos acoge y no solamente eso, al continente que nos acompaña desde el otro lado. Es algo muy difícil lo que hacemos en este Festival de Cine. La prueba es que creo que somos el único festival en el mundo que se ha atrevido a desarrollarse en simultáneo en dos continentes. Ese va y viene de directores que presentan películas aquí, que luego cruzan el estrecho para presentar sus películas en la otra orilla, da una sensación de unidad que solo la cultura, solo en este caso el cine, es capaz de materializar de forma tan tangible y llegar tanto a la gente. Si además de esto empezamos ya a convencernos de que este festival está en el ADN de Tarifa, en el ADN del estrecho, en el ADN de Cádiz, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que seguir juntos y por muchos años peleándonos por este evento porque hay que mimarlo y porque es muy nuestro. Este evento que en su 16ª edición, que arranca, como se ha dicho, el 26 de abril aquí en Tarifa, crece en la otra orilla. Nos vamos a atrever a intentar multiplicar las pantallas en el otro lado y el festival este año no solamente va a estar en Tánger, sino que va a estar también en las ciudades de Chefchaouen y de Tetuán. Con una particularidad, hemos tomado la decisión de ir nosotros en la búsqueda de nuestro público. Vamos a sacar el festival de las salas de cine para irnos a las plazas, a los barrios, a esas zonas donde jamás llega la cultura y jamás lleva la cultura en mayúscula. Vamos a ir a institutos, a colegios, para iniciar la misma labor que llevamos haciendo aquí desde hace 16 años, la vamos a realizar en el otro lado, en nuestro vecino y socio Marruecos. Estos institutos y colegios en el otro lado, además, van a ser no solamente institutos y colegios españoles, sino también marroquíes. Estamos colaborando con la municipalidad de Chefchaouen. Hay una gran implicación de. Hemos trabajado con el tejido asociativo de estas ciudades, gente que trabaja durante todo el año en barriadas, con agentes culturales, con gestores culturales, porque queremos que este cine se les ponga prácticamente delante de las narices a la gente para que no lo puedan evitar. Vamos a instalar una pantalla delante de un hermosísimo lugar en Tánger, que es la explanada Marsan, delante del Palacio Real, en Tánger, donde se reúne muchísimas familias. Bueno, pues dos días de la semana del 26 de abril se van a encontrar con una pantalla grande que junto con el Centro Nacional de Cinematografía de Marruecos va a lanzar toda una serie de proyecciones. En lo que a nosotros nos respecta, bueno, importante decir que nosotros inauguramos aquí el 26 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Alameda, pero previamente el festival se habrá inaugurado en Tánger, concretamente en la American Legation, que es un edificio maravilloso que está en pleno corazón de la Medina de Tánger, y vamos a inaugurar con una película muy significativa que vamos a ver también aquí en Tarifa. Se trata de una película muda del año 1924, Body and Soul, que está dirigida por el que fue el primer director
negro americano. Es una película tremendamente simbólica que va a marcar mucho el estilo del festival de este año, que acoge una retrospectiva muy importante sobre los afro-norteamericanos, sobre los Black Americans. Este cartel de este año es buena prueba del estilo muy pop que va a tener el festival este año. Y vamos a ver cosas muy curiosas y divertidas también. Un vídeo elaborado para la ocasión recogía en imágenes lo que será el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger en su edición número 16. Continuamos el programa del circuito Abecedaria de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Volvía hoy a recalar en el Alameda de Tarifa. Escolares de segundo ciclo de educación infantil han disfrutado de la obra El secreto del hombre más fuerte del mundo, de la compañía Títeres Caracartón. En un país llano y ventoso se encuentra el gran circo Tatán, un circo pequeño y familiar, pero extraordinario y genial. Es extraordinario porque en él encontramos a gente extraordinaria, como nuestro protagonista, Milon de Crotón, el hombre más fuerte del mundo. Capaz de hacer cosas asombrosas, pero al acabar la jornada, Milon se retira solitario, lejos de las miradas de los demás. ¿Por qué? Porque guarda un secreto. Thank you.
La compañía Títeres Caracartón es la encargada de poner en escena esta obra, que la Delegación de Educación del Ayuntamiento incluye en la programación ofertada a los centros educativos. Acercar el teatro a los más pequeños es el objetivo principal del programa de la Consejería Andaluza de Cultura. A continuación nos quedamos con algunas noticias que nos llegan en un formato algo más breve. El pasado viernes, el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, giraba su primera visita al Ayuntamiento de Tarifa. En el encuentro mantenido con el alcalde de la ciudad, Francisco Ruiz, se repasaban las actuaciones Puerto-Ciudad recogidas en el convenio de octubre de 2018 y los trabajos que la APBA ha realizado meses atrás en la zona de la Caleta. Según palabras del alcalde, estas actuaciones últimas han propiciado ya un uso más intensivo del Camino de la Costa, integrado en uno de los tres senderos europeos que confluyen en Tarifa. En la reunión mantenida, la APBA también trasladaba al primer edil tarifeño información sobre el estado de tramitación del proyecto para reformar el edificio anexo al faro de la Isla de las Palomas, con la idea de que este albergue el futuro centro de atención al visitante y centro de interpretación de la isla. El historiador tarifeño Francisco Terán presenta este viernes su tercer libro, Personajes tarifeños, la historia que la gente cuenta en voz baja, editado por el sello local Imagenta. En la obra se repasa la intensa vida de los 75 protagonistas recogidos en el libro a través de la tradición oral. Fran Terán presenta su nuevo libro Personajes tarifeños, en el que repasa la intensa vida de 75 personas del pueblo a través de la tradición oral en estado puro. Será este mismo viernes a partir de las 19 horas en el edificio de la Casa de la Cultura de Tarifa, con el que es su tercer libro de historia local, que lleva por título Personajes tarifeños, la historia que la gente cuenta en voz baja. En esta obra, Terán, con su característico estilo ameno, sencillo y vibrante, propone todo un recorrido por Tarifa, repasando la intensa vida de su gente. Para él, hacer historia del pueblo con la propia gente, con los propios protagonistas, es la pura esencia de la tradición oral. Un libro hecho por y para los tarifeños, que a través de 75 de sus personajes plasma a la perfección la idea del vivir y del sentir tarifeño. 75 vidas contadas aquí en voz baja. Este es un nuevo trabajo que presentamos este viernes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Estáis todos invitados, por supuesto. Es un nuevo trabajo que profundiza en la tradición oral. Viene un poco a desempeñar ese trabajo que llevo haciendo desde hace 20 años, ¿no? Y que lamentablemente pues no somos muchos los que trabajamos este campo y bueno, estoy profundizando mucho en él porque es importante la memoria colectiva de nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que hacer historia con los propios protagonistas nos hace ser mejor tarifeño, ¿no? Y en este libro, que es un compendio de como una especie de biografía o descripciones de vidas íntimas, concretamente 75 personajes que se han escogido por la afinidad hacia mi persona o por el cariño que yo les tengo, pues sí que resume a la perfección ese sentir del vivir tarifeño, ¿no? Son personajes que muchos no son famosos, pero sí que son muy conocidos en su barrio, en su plazoleta, y que por su manera de vivir, en el bregar diario, pues yo entiendo que tienen un cariño especial hacia todo el mundo y debían de estar en este nuevo trabajo, ¿no? Hombres y mujeres en el sentido más amplio de la palabra, que hacen la historia de esta ciudad con su peculiar forma de vivir o sencillamente porque en el bregar diario se han ganado un espacio en el corazón de la gente. Un imprescindible libro que sirve para conocernos más y mejor, bajo el sello de la tarifeña editorial Imagenta, que nuevamente nos muestra una portada muy del estilo del autor, una obra con una mirada de don Manuel Rojas, nuestro insigne fotógrafo que recoge la figura de don Mariano Vinuesa, toda una institución y persona muy querida en la ciudad. Los testimonios orales directos por parte de los propios protagonistas inundan sus páginas y permiten fortalecer nuestra tradición oral, algo tan en desuso y tan necesario para seguir construyendo nuestra identidad como tarifeños.
personajes tarifeños, la historia que la gente cuenta en voz baja, una idea que surgió de dar reconocimientos públicos, sobre todo en vida, a la gente, ¿no? Alegrarle la mañana, o que yo publique algo en las redes sociales y que esta persona se la encuentre por la calle y la gente le diga que se alegra tras haber visto algo, alguna publicación mía, pues eso la verdad que es de agradecer, ¿no? Y nos hace ser mucho mejor tarifeños. El libro es un libro ameno, sencillo, vibrante, como me caracteriza a mí, un libro hecho por y para el pueblo, y es un libro que recoge desde personajes como puede ser el último relojero, el señor Joaquín, el José Petitme, el rey de los carnillos, personajes incluso ya olvidados como don Manuel Cobo, Pedro el Gitano, la Tobalina, etcétera, etcétera. 75 personajes que entiendo que nos va a hacer vibrar, ¿no? En la portada, nuevamente, es un libro editado por el sello Imagenta. En mi tercer trabajo he querido mantener la editorial. Han hecho un excelente trabajo, sobre todo en la portada, Luis Alfonso, del cual felicito. Y también quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, a don Manuel Rojas, que me ha prestado nuevamente su mirada para ilustrar mi portada. La portada ha sido fácil y difícil a la vez, ¿no? Encontrar una persona que simbolizara un poco el espíritu de este libro entre los 75 era complicado, porque cualquiera podía haber ido, ¿no? Pero don Mariano Vinuesa creo que encarna a la perfección un poco el espíritu de este libro, ¿no? Y entonces un primer plano casi de don Mariano, que don Manuel Rojas ha dejado, y la portada, como veréis, es una portada muy tarifeña. En la obra se podrá conocer al último de los relojeros el nombre de nuestro alcalde de la Playa Chica, la dureza del oficio del príncipe de los hierros, el arte de la niña de los tacones de lunares, grandes médicos, practicantes que aportaron mucho a esta ciudad, al machic de los peluqueros, el arte de las activadoras de nuestra ciudad, sin olvidarnos del mejor de los barrenderos y el buen hacer diario que aportaba el rey de los cañillos de mi pueblo. El trabajo bebe de esas primeras fuentes y de las propias palabras de los protagonistas. Todos los escritos de estos personajes, que son fácilmente reconocibles por la sociedad tarifeña, están tratados con una gran dosis de respeto, cariño y admiración. En ocasiones un profundo homenaje público a mucha gente. Hacer el esfuerzo para que nuestra memoria diaria más grande no se pierda es todo un reto apasionante. Así lleva el autor más de 20 años y reconoce que casi es el único que hace esto. Con este libro, por tanto, se invita a mantener viva nuestra memoria colectiva, a poner en valor nuestra tradición oral. Una obra que Fran Terán quiere dedicar de forma póstuma a su madre Mercedes Reyes Ibáñez, quien nos dejaba hace muy pocas fechas. Que vayan, animo a todos a acudir, que es un acto gratuito hecho desde mi persona como historiador. Va a haber alguna sorpresa, intentaré dedicar algo a todas esas personas y familiares, y sobre todo una cosa, ¿no? La que yo persigo, hacer tradición oral en estado puro, ¿no? Esos testimonios directos, orales, de los propios protagonistas, hace que nuestra historia sea aún más grande, ¿no? Muchas veces nos lamentamos de que hay personas que lamentablemente han desaparecido y ya no están entre nosotros, y nos hubiera encantado escuchar esa historia o escuchar su vida o que nos contaran esos chascarrillos que tenían, ¿no? Es importante que haya gente como yo, por eso animo desde aquí a que cualquier investigador, amante de nuestra historia, que le coja ese testimonio oral a sus familiares para dejarlo por escrito, para que sepan el día de mañana cómo eran nuestras grandes personas, ¿no? Simplemente ya para terminar, el libro, como no podía ser de otra manera,
va dedicado a mi madre, a Mercedes Reyes Ibáñez, la cual quiero tener un especial y emotivo, una emotiva señalización, puesto que hace poco nos dejó y creo que se lo merecía, ¿no? El primero fue a mi padre y a mi abuelo, el segundo a mi mujer y a mi hijo, y este tercer libro de historia local, pues qué mejor que a Mercedes Reyes Meleles y a su ensaladilla rusa y una serie de características que tenía, ¿no? Así que nada, animaros a las 7 de la tarde, el viernes de Dolores, que acudáis a la Casa de la Cultura a ver personajes tarifeños, la historia que la gente cuenta en voz baja, a las 7 de la tarde. Muchas gracias. No se pueden perder este recorrido entretenido y que podrán conocer más a fondo en el encuentro con el historiador este viernes 12 de abril en un acto presentado por Antonio Alba y con prólogo del periodista local Chus Terán. La vida está llena de buenas historias. Narrarlas es todo un arte. Escucharlas, un lujo y un placer cada vez más al alcance de todos. Nos vamos a por unos anuncios publicitarios. No se vayan porque Tarifa Noticias continúa. Como siempre, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Para regalar estas comuniones disponemos de conjunto de oro y plata para niñas y la nueva colección de relojes Lotus para comunión, además de todas las novedades del mercado en relojería. Disponemos también de artículos para bebés y recién nacidos y una amplia gama de relojes Marea desde 9,95 euros y las últimas novedades en primeras marcas como Lotus, Festina. Ya lo sabes, tu regalo ideal está en Joyería Villatoro. Te esperamos, como siempre, en la Avenida Andalucía. Decir Paquita es decir feria. Miles de personas de todas las ferias del sur de Andalucía confían en nosotros. Contamos con miles de trajes con cientos de modelos para que no te cortes a la hora de ir de corto, de faralae, de rociera. Decir Paquita es decir precio, calidad y experiencia. Lunares, bordados, estampados y los mejores complementos. Tu camino a la feria empieza en Paquita, en la calle Torres Quevedo, la línea de la Concepción. Mascota Sana es una empresa integrada por veterinarios, biólogos y amantes de los animales. Ofrecemos productos para mascotas de las mejores marcas internacionales, filtrando el mercado de productos. Queremos ayudar aportando un conocimiento profundo del animal, ofreciendo a nuestros clientes un servicio excelente. Tenemos 4 tiendas repartidas por Mallorca, Madrid y Tarifa. Mascota Sana, animales de compañía que disfrutan de buena salud. Podrás encontrarnos en el Polígono de la Vega junto a Maxi Día y en nuestra web www.mascotasana.es. Desde Centro Auditivo Audio Sur agradecemos al pueblo de Tarifa y su término municipal la acogida que hemos tenido en nuestra apertura. En Audio Sur hacemos estudios auditivos completos y gratuitos, revisamos su audición y nos adaptamos a su presupuesto. Pruebe sus audífonos sin ningún compromiso, disponemos de audífonos de última generación recargables. Hacemos tapones antiagua y antirruido a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118.
teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Y a esta hora de la noche, como siempre, repasamos también todo lo importante que nos ofrece nuestra pizarra informativa. Antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, hacemos un pequeño repaso a los titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy, miércoles 10 de abril. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, giró ayer una visita a Tarifa dentro de la agenda prevista en su visita al campo de Gibraltar. Confirmó la devolución de la Isla de las Palomas al consistorio en un plazo no superior a 3 años. Hoy se presentaba en el Ayuntamiento la edición número 16 del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Esta edición redobla esfuerzos en número de pantallas y ciudades colaboradoras en la otra orilla del estrecho. El historiador Francisco Terán presenta el viernes su tercer libro, Personajes tarifeños, la historia que la gente cuenta en voz baja, editado por Imagenta. La vida de 75 personajes destacados de Tarifa conforma la nueva obra de Tenán Reyes que se presentará en la Casa de la Cultura. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestro informativo de hoy. Volveremos a estar con todos ustedes mañana. No nos fallen porque nosotros no fallaremos. Estaremos aquí como siempre. Sigan con nosotros y con nuestra programación. Y hasta mañana. Adiós.